Un estudio es un espacio de libertad, primeramente. El estudio debe ser un hogar, debe ser un espacio abierto, un lugar donde puedes sentirte cómodo, no en una zona de confort. Creo que un estudio nos da la oportunidad de experimentar, nos da la oportunidad de buscar y encontrar en nosotros mismos algunos caminos en el arte. Un estudio es como otra placenta en la cual estamos, en la cual nos estamos formando. El estudio es una tierra y nosotros somos una semilla en ese lugar. Germinamos, germinan ideas. Creo que hay muchas maneras de hablar de un estudio, pero un estudio sin acción, pues es un estudio vacío, ¿no? Creo que lo más importante de un estudio o un taller es lo que sucede ahí dentro, el encontrarnos a nosotros mismos, al encontrar una gravedad propia, el encontrar una armonía, una cosmovisión personal, el encontrar una dinámica. Creo que el estudio tiene eso, tiene esa magia, es como un templo de creatividad. El tiempo que paso en este estudio, cuando estoy trabajando, pues es de 8 a 10 horas, relativamente. Algo importante es que también cuando tengo que trabajar haciendo obra pública, haciendo pintura mural, pues a veces el estudio se queda abandonado, ¿no? Se queda sin quien lo visite, se queda sin mí. Pero es parte del estudio. En ocasiones, pues gran parte de las cosas del taller se mudan hacia los nuevos talleres donde estoy trabajando fuera de la ciudad, en el lugar donde esté desarrollando algún proyecto. Pues me tengo que llevar algunas cosas, sobre todo los materiales, la pintura, las brochas, mesas de trabajo, la computadora, el escritorio, en cierta forma, ¿no? Porque también, pues, la obra fuera del estudio, pues, se convierte en una dinámica completamente distinta, donde entra la grúa, entra el andamio, entra la plataforma, entra arnés de vida, entra otra dinámica completamente. Entonces, pues, el estudio es como manejar las 4 estaciones del tiempo, ¿no? Como el invierno. Cuando ya no hay producción de obra pública, retorno nuevamente al estudio a trabajar otras cosas, ¿no? He encontrado una armonía interesante entre mi producción de obra mural, sobre todo, y cuando no hay obra mural, bueno, regreso nuevamente al estudio a trabajar y hacer planeación. Pocas veces al año desarrollo obra de caballete, pero también estoy trabajando caballete constantemente en donde esté. Pero pues el estudio, ya tengo más de 9 años aquí. Y pues me encanta el espacio, me encantan los techos altos, me encanta la luz que tiene. Eso es algo que para mí es muy valioso de este espacio. La elección de mis temas es obviamente algo que domino, algo que me gusta, algo que me apasione. Obviamente puede ser el arte mexicano, la artesanía, la cultura popular, la ganadería, la anatomía humana, el paisaje o temas que tengan que ver con la pintura mural, ¿no? Como la historia, aspectos donde puedo ahondar en el concepto, en el contenido temático, en lo histórico, en un punto de apoyo sólido donde pueda desarrollar un tema. Obviamente no es que un tema desde el principio esté completamente desmenuzado. Creo que es importante conocerlo para poder luego discernirlo, desmenuzarlo, para encontrar qué aspectos podemos utilizar para hacer una propia amalgama, una propia reinterpretación de un contenido para poder hacer una obra.
Entonces esa es digamos, una manera de cómo estoy trabajando la elección de mis temas. Y poco a poco, ¿no? Es desde una lectura, desde una fotografía, desde una experiencia, pues cualquier cosa puede ser un motivo de trabajo para realizar una obra artística. Los temas que elijo, pues son biográficos. También hay ficción, obviamente. La realidad y el realismo mágico, todo acompaña el arte. El arte, pues, no tiene límites. Creo que es bien importante el entender que si algo nos da libertad es el arte. Entonces, obviamente, las vivencias que estoy experimentando, las plasmo de alguna manera. Sí, obviamente va de la mano mi vida cotidiana con lo que trabajo, porque pues vivo de esto y vivo para esto. Entonces, me siento muy conectado con mi vida personal, con lo que es mi producción artística. Bueno, lo que hago en mi estudio en los ratos de ocio, que realmente son pocos, porque me encanta estar trabajando y produciendo. Me gusta ponerme a hacer máscaras mexicanas, me gusta ponerme a leer, obviamente, acomodar el estudio, porque el estudio realmente se vuelve un caos. Día tras día es otro mundo, parece que cayó una bomba en este taller, ¿no? Entonces, lo que me pongo a hacer realmente es, pues, disfrutar también momentos donde yo me pueda relajar. A veces es salir a caminar, tomarme un café o poner música. Aquí tengo mi música, pero es lo que me gusta hacer. Hacer proyectos, escribir o ponerme a dibujar. Aquí tengo mis libretas de año desde el 2004. Son libretas, pues, con distinto trabajo de bocetos. Entonces, pues me pongo a hacer bocetos y me pongo a hacer ideas. Me pongo a trabajar, me pongo a soltar la mano, realmente, a darme un espacio con un sentido de libertad al trabajo, porque también no todo se trata de estar produciendo como de manera autómata. Creo que es importante disfrutar lo que se tiene, ver un poco hacia atrás, ¿no? Con las cosas que se han hecho. Y pues esto es parte de lo que hago, ¿no? Acomodar mis tesoros, que son mis recuerdos de los lugares donde he estado, o regalos que me han traído algunos amigos. Pero pues lo que hago es, yo creo, pues disfrutarlo, ¿no? Sobre todo disfrutar el momento y cargarme y recargarme, porque creo que este espacio es un espacio con una muy buena energía que a mí me permite, bueno, pues, estar en muy buena armonía para poder producir.